Muy buenas a todos, aquí estamos con DigiUniversin y es que han sacado un nuevo parche. Sí, amigos, tiene un nuevo parche desde hace unos días y vamos a ver qué es lo que nos trae, porque andábamos al tanto siempre de Universin, nunca lo dejamos de lado, y se supone que para dentro de un par de meses iba a salir la versión completa, ya se podía ir a otros planetas, ya está sacando muchas cosillas sobre eso, así que vamos a echarle un vistacillo. Aquí lo tenemos, nuevo update, vamos a verlo. Bueno, como estáis viendo en pantalla, tenemos el parche XIBSLGA21 versión 0.1.48, que ya está disponible. Bueno, lo que viene a ser el nombre es fabuloso de recordar. Bueno, aquí nos saludan y demás, y vamos a ir viendo un poquito qué es lo que nos trae por aquí. Bueno, aquí dice que... dice, ahora vamos a sumergirnos en el... ¡puf! Madre mía, que leches dan, niño. Bueno, la cuestión es, misión de expedición. Vamos aquí con el contenido, ¿no? ¿Qué cosas nos traen? Misión de expedición. Dice, los Nuggets siempre han sentido curiosidad por el mundo que los rodea y por encima de ellos, pero... es hora de que finalmente se nos encuentren con lo que se encuentra debajo, ¿no? Es decir, ¿qué hay debajo del mundo de Universin? ¿No? Debajo de esa corteza. Dice, esta misión es parte de una mecánica importante que se ampliará con el próximo parche. O sea, decir, que habrá otro parche más. Prepárese para sumergirse profundamente y ayudar a sus pepitas durante su viaje. Bueno, pues como vemos aquí en el banner, pues hay una especie de problema, ¿no? Con plantas que crecen, con raíces que crecen demasiado, y habrá que solucionar cosillas con eso. Así que bueno, vamos metiendo más misiones así como secundarias por ahí para dar un poquito más de entretenimiento. Sistema de atajos. En el sistema de atajos lo que nos van cambiando es que básicamente ahora podamos, como bien se muestra aquí abajo, podamos esconder ese menú de activación de edificios, ¿no? Bueno, el menú, ¿no? El de abajo para poder construir y demás, pues simplemente para poder ocultarlo o enseñarlo con más teclas rápidas, ¿no? Cada vez van poniendo más teclillas rápidas para poder hacerlo todo un poquito más manejable. Luego, tutoriales parte 2. Ya sabemos que en partes anteriores nos metieron tutoriales en los cuales, pues bueno, te iban explicando como un poquito mejor el principio de cómo hacer las cosas y demás. Bueno, pues aquí meten otra retaila de tutoriales para poder seguir aprendiendo a manejar esto, pues eso, el que no haya nunca jugado y todas esas cositas, ¿no? Seguimos. Renovación de ministros. Bueno, básicamente aquí hacen un pequeño cambio, y es que cuando nosotros construíamos el edificio de los ministros, pues básicamente, ¿no?, el ayuntamiento, pues lo que hacían esos ministros era... que una vez te surgía un problema con algo, por ejemplo, falta de agua, pues ellos lo que hacían era solucionarlo con, pues, construyendo más agua o lo que sea, ¿no? Más puentes, o sea, más puentes, más... bueno, más suministros de agua, ¿no? Ya está, tampoco, no, más pozos o lo que sea. Bueno, pues, ¿qué es lo que han hecho? Han cambiado el algoritmo para que lo que hagan es intentar solucionar los problemas antes de que sean causados. Es decir, si ven que te vas a quedar sin agua, bueno, pues lo que hacen es gestionarlo para que no te quedes sin agua, ¿no? Dijéramos que han cambiado para que realmente tengan una función buena, ¿no? Es decir, vale, yo estoy aquí en mi cargo y estoy a cargo de la electricidad. Bueno, pues te falta electricidad, ¿no? ¿Estás construyendo muchas cosas? Sí, pues te voy a construir más electricidad, ¿vale? Y cosas así, con lo cual está bastante bien porque su función va a ser mucho mejor. Luego nos meten el cine moderno. Básicamente era que le han dado un toque nuevo al cine, ¿no? Han puesto una estructura nueva y han dicho, venga, ahora sí, ahora ya a tope con las palomitas, los Nuggets ahí a la locura. Y luego han cambiado una cosa que me parece bastante guay, es la semilla del planeta. ¿Esto de la semilla del planeta qué es? Bueno, pues básicamente cuando en los mundos de estos procedurales que se crean siempre aleatoriamente, pues te van a dar un numerito en el cual, si tú guardas ese numerito, siempre vas a poder recrear ese mismo planeta. Por ejemplo, has encontrado uno que has dicho, buah, este planeta es que me encanta, este es la leche, me gustaría jugarlo aquí siempre. Bueno, pues ahora, a partir de ahora, como estáis viendo aquí, se va a proceder a generar un número con ese planeta, y si guardas ese número siempre podrás cargarlo poniendo ese número y te saldrá exactamente el mismo planeta. O sea que eso está bastante bien, lo hace bastante curioso, aunque también te digo que le quita un poco la gracia del juego, ¿no? Es que cada vez que lo empieces pues sea un mundo distinto y con dificultades distintas. Pero bueno, ahí está, para gustos colores. Mejoras y cambios de equilibrio. Dice, modo de pantalla completa. Se agregó el juego de la compatibilidad con el modo de pantalla completa, lo que debería proporcionar una mejor estabilidad y experiencia por algunos de nuestros jugadores. Va mejorando. Cambios en el sistema de ahorro. Eliminación de archivos. Pues básicamente ahora te permite... bueno, ya sabéis que el sistema de guardado de Universin empezó siendo una construcción de un edificio, el cual se llamaba archivo, y ahí donde tenías que ir a pinchar, ¿no?, si tenías a alguien trabajando para poder guardar la partida. Esto generó controversia a la larga. Vieron que no a mucha gente le gustaba y decidieron meter el guardado típico de Asal Escape y guardar la partida. ¿Qué ocurre? Que lo que han hecho es que, bueno, como ahora se pueden generar muchos autoguardados, ¿no? Puedes tú
ponerle que cada X tiempo te haga una especie de salvado, pues lo que han hecho ahora es gestionarlo para poder eliminar, en vez de uno a uno como se hacía antes, poder eliminar 17 autoguardados del tirón o lo que tú quieras, ¿no? Es un poquito facilitar las cosas a los demás. Luego tenemos aquí los indicadores de construcción dentro de un rango. Esto creo que es una cosa que viene muy bien y era esperado. Básicamente tú tienes una cabaña de ingenieros, tenías un montón repartidas y tú ya sabes que tus nuggets pues van ampliando, vas ampliando construcciones, y llega un momento en que la influencia de sus ingenieros o los bomberos o de la policía pues no llegaba. Bueno, pues ahora cuando un edificio esté fuera de alcance de esos edificios, se te van a mostrar con iconos, que está bastante bien, ¿no? El icono de ingeniero, bueno, esto es que se va a romper la casa, esto es que no llega el fuego, bueno, cosas así, ¿no? Dice ciudad concreta. Vale, aquí en este apartado lo que nos cuentan es que, bueno, que quieren darle como un toque más de ciudad, ¿no? Que se vea un poquito más de ciudad, el hecho de ya las carreteras que pusieron y demás, ¿no? Pues que se vea todo como mucho más asfaltado, ¿no? Una jungla de asfalto que le llaman aquí. Y básicamente, pues bueno, le dan pues, un toquecillo más de ciudad. Ya está, no hay mucho más. Pepitas educadas que se muestran en el sistema de filtro. Bueno, pues cambian el sistema de filtro y lo mejoran para que, bueno, cuando tú busques ahora las pepitas, si están pues educadas o no están educadas, si tienen universidad o no y tal, pues como que no sea un poquito más fácil encontrarlo en el modo exploración, ¿no? Y luego, pues bueno, pues mejoran cosas del rendimiento, icono de animales extintos nos van a salir cuando cuando los animales se extingan, y panel de construcción para los edificios que se construyen automáticamente. Ya sabéis, el rollo, el mercado negro, el templo, todos esos edificios que se construyen solos, pues ahora nos van a mostrar cómo van de construcción y qué les falta y demás. A partir de ahí nos corrigen, como siempre, un montón de cosillas que van surgiendo y ya está, y no hay mucho más, ¿vale? Es un parche en el cual, bueno, pues nos meten un poquito de estético, un par de mejoras, ya sabéis que están niquelándolo todo para el momento en el que, bueno, pues salga ya finalmente Universe Inc, que debe de salir en este año. Supuestamente la fecha que dijeron los desarrolladores será en junio, así que, bueno, yo le pregunté y es lo que me contestaron, así que si no han cambiado de opinión y se retrasa la cosa, pues yo qué sé, tema COVID o alguna historia de esas, pues todo saldrá en junio y le daremos durete, le daremos durete porque hay que explorar universos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!